Hola, soy Celeste Santana y este es el reporte de UFC. Hoy les tenemos en exclusiva las reacciones del campeón de los pesos completos, Caín Velázquez, cuando recién bajó del octágono tras vencer a Bigfoot Silva. Pero antes, Fabrício Werdum, sembrado número 4 en el ranking de los pesos completos, ya viajó a Brasil para estar enfocado en el choque estelar que sostendrá ante Minotauro Nogueira el 8 de junio. Werdum aseguró que quería ganar de forma espectacular, ya que eso lo pondría muy cerca para enfrentar al ganador de la tercera pelea entre Caín Velázquez y Junior Dos Santos. Duelo que aún no tiene fecha ni sede, pero que el presidente del UFC, Dana White, ya comenzó a planear. Dana también dijo que es muy posible que la pelea por el título de peso ligero entre el campeón Benson Henderson y TJ Grant sea la batalla estelar del UFC on Fox Sports 1 el 17 de agosto en Boston. Por cierto, el ex campeón de boxeo Mike Tyson cambió la opinión de White sobre quién debía ganar el premio Knockout de la noche en el UFC 160. En un principio, el bono de $50,000 sería para Junior Dos Santos, pero Iron Mike opinó que el knockout de Grant había sido mejor y eso le valió a Grant el premio. El UFC no solo es la mejor promoción de MMA en el planeta, sino que también puede presumir de estar en la cima del punto más alto del mundo, el Monte Everest. Rubén Payán, un ex marín originario de Phoenix y que ahora vive en Beijing, es un consultor de fitness y cofundador de The Institute of Human Performance China, que recientemente conquistó el Everest y ondeó una bandera del UFC en la cima. Ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí les presento la entrevista que mis compañeros Víctor Dávila, Fabrício Werdum y Goyito Pérez le hicieron al campeón de los pesos completos, Caín Velázquez. Y atención, señoras y señores, atención, si me permite un momento, estamos en vivo y lo va a tener que jalar. Sí, señor. Caín, aquí en medio de Fabrício, con Goyito. Rapidito, Caín Velázquez, ¿para quién va dedicada esta victoria? A toda la gente todavía. Hay mucha gente mexicana aquí en los Estados Unidos y allá en México que me están apoyando. Y yo nomás quiero ser campeón para la gente y es todo. El momento clave que Caín Velázquez supo que el cinto era de él todavía, ¿cuál fue? Ya cuando se estaba cayendo y cuando el referee se estaba metiendo ahí, ya yo pensé que sí gané y todo. Fabrício te tiene una pregunta. ¿Era la estrategia que estaba pensando en hacerlo? ¿Estaba esperando? ¿Quería tirarle a principio o quería pegarle bien allá arriba? Ahorita sí, cuando fuimos a pelear, mucho movimiento, pero no estaba frente de él y es todo. Esto es. Pateando, puños, boxeo, lo que sea, pero moviendo todo el tiempo, usando la lucha, todo. Y ahora el próximo paso, disfrutar el cinturón. Por un poco. Una pausa. Tenemos a un mexicano que está muy contento. Goyito, ¿qué le quieres decir a Caín? Pues yo emocionado con Caín. Un día voy a tener yo también esto. Y muchas gracias por esto y por levantar al pueblo mexicano. Es nada más lo que quiero decirle, que muchas gracias. Y una pregunta, que ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ahora a representar el pueblo latino, el pueblo mexicano? Orgulloso, todo el tiempo, orgulloso. Yo nomás voy a entrenar duro y pelear duro y es todo. Muchas gracias, Kevin. Bueno, amigos, señoras y señores, aquí lo tienen Caín Velázquez, Fabrício Werdum, Goyito Pérez. Y yo tengo una última pregunta. ¿Quién quiere pelear con Caín Velázquez enseguida? ¿Tú a quién quieres? ¿A quién te gustaría? ¿Qué te dice la lógica? Ahorita lo que la UFC dicen ellos, pues, yo pienso que Dos Santos otra vez, porque él me miró bien esta noche. Sí, bien. Todo depende de la UFC. Déjalo descansar, ¿no? Ya crees que te pelea. Pero luego se va y no alcanza a preguntarle, compadre. Ya pensando en esto, ¿no? Pero muy bien, de verdad que enhorabuena. La manera que peleó, impresionante. Tu estrategia es manera... Me gusta la manera que pelea porque pega bien con el boxeo, con la patada y la pata en el suelo también hace muy bien, por encima, ¿no? De verdad, enhorabuena para ti. Enhorabuena, un buen boxeo, una buena lucha y wow, estoy todavía con... Está muy emocionado, Goyito, contigo. Es verdad. Caín Velázquez, amigos, muy buenas noches. Gracias, Caín, por estar con nosotros, concedernos la primera entrevista después de defender tu título. Dios te bendiga y que todo salga bien, Caín. Es todo por ahora. Recuerden seguirnos en Twitter y Facebook. Soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC.